Bienvenidos a este show de Pur de Patos, gente, qué chido. Ciudad Juárez nunca decepciona, tío Robert. ¿Te acuerdas que nos fueron a ver incluso a uno de los teatros grandototes acá? ¿Cómo se llamaba? ¿El Paso del Norte? Paso del Norte, eso. Mira, viene una bebé con una gorrita de tío Robert. ¡Hola, bebé! Hola, bebé, qué linda nena. Hola, buenas noches. Hola. Tiene que pasar la bebé. Sí. No, dicen. ¿Cómo se llama la bebé? ¿Paulette? Ah, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Tengo límites, tengo límites. No, mames. No, a ver, ¿qué no vieron las noticias? No le puedes poner ese nombre. Ese... Antonella, trae, tiene dos, Antonella. Paulette, Antonella. Paulette por si se pierde, ¿no? Sí, sí. No vaya a ser. No me chingues ponerle Paulette a tu bebé. Sí, güey. Pues es que yo creo que te ha pasado, tío Robert, que estás buscando tu celular y dices, ay, pero aquí estaba todo el tiempo. Sí, me acordé con ese nombre de una referencia. ¿Cuántos años tiene Paulette? Un año. Un añito. Y siempre los ve. Te mandé foto. Nos está viendo. Te mandé foto. Oye, ¿no será Oye, tu hija? No, no. Es que el papá ya lo cachetona, ya me preocupó. A ver. No, no, no. Aquí está el papá. Aquí está el papá. Ah, pues es que sí, se parece a mí, está bien cachetona. Ven, Paulette. Ay, qué bonito, tío Robert. ¿Cómo estás, Paulette? Sí, nos parecemos, man. Tío Robert, al último cachetón que hizo eso en un programa lo mataron, ¿eh? El... Te da risa que lo mataron. Dijiste tu chiste y le dio risa. Ten cuidado, tío Robert, ¿eh? ¿Ya camina? No. Más o menos. Más pero o menos. Si la sueltas, ¿como sí? Yo? Vamos a... Así igualito que... Vamos a poner la prueba. A ver, ¿qué tal camina? Paulette. Ah, Paulette. Paulette. Muy bien. A ver. Hola, mira, ¿te cómo presenta estás? Paulette, yo tengo una bebecita, te vi como tú de un año. Me vale. Dice. Esto se trata de mí, no de tu hija, cabrón. Dice. A ver. Necesito que me detengas el micrófono. ¿Haz algo, no, para el programa? Pues sí. Es, aquí estoy. Vamos a ver que también caminas. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Tu gorrito, ¿verdad? Qué bonito, tío Robert. Y pensar que nunca voy a tener uno. Eso, dice un güey. Eso. Eso, a huevo. Ese es un hombre, no mames. Un hijo menos del tío Robert, un mundo mejor, dice. Ya te quité un calcetín. Quiero ver si naciste con seis dedos o con... Si trae cinco, cojo. Si trae cinco, qué chido, tío Robert. Quiero ver si trae sus dos rodillas. ¿Sabes? Es un humano bien hecho, chica. Y no trae papada, a ver. No, sí trae poquita, ¿no? O sea, pero de bebé. O sea, es que en bebé se ve bonito, pero ya en un don de 43, ya dices... Y esos cachetotes ya no se ven tan lindos. Oye, tío Robert, ¿y no has planeado tener una hijita? Está bien bonito, güey. No, güey, gracias. Está bien padre, ya sabes. Ahorita no, gracias. Son 18 años de esforzarse un chingo. 20 si sí estudia la universidad. ¿No, no te quieres rifar, tío Robert? No, güey. ¿A qué jugamos? Oye, es bien tranquila, Paulette, ¿eh? Sí. ¿Por? Podría quedarse en la cama ahí tranquila y... No, y le encanta la cámara. No, pero de veras, o sea, ¿y siempre es así en los brazos de todos? ¿Se va con todos? Sí, y es lo malo. Oye. Es lo malo. No, o sea, sí, no hay bronca. La pueden agarrar y... sí, muy contenta.
Es bien tranquilita. Un año tiene exactamente. Sí. ¿Ya dice algo? Mamá y papá. Mamá y papá. ¿Y no, qué? Ya no. Ya no, ya no dice. Ya no, ya no. Mamá y papá, ya pero ya no. Ya no, ya. Mamá y papá, no, no mamá y agua. No. Teta, también. Lo normal es que digan mamá y papá, ¿no? No, mamá y sí, agua. Sí, sí, sí. Los bebés pueden escoger la palabra que les guste más. Pueden decir agua, pueden decir mamá. Oye, viniste muy guapa a ver esto y sí puede pasar, ¿no? Puede escuchar malas palabras así. Pues, a ver, Paulette, los reyes no existen. No escucha. Ni el niño Dios. Paulette, los dulces dan diabetes. Sí, está... Paulette, cuando tú estás viendo Dora la Exploradora o Bluey, tus papás se están cogiendo. Ay, y le hace, ay, sí es cierto. Ay, sí me cachó. Dime, no. ¿Han cogido frente a ella? Sí, ¿no? A ver, cállate. Ay, ¿por qué te espantas? Todos los papás han cogido frente a ella. A ese le da mucha vergüenza. Entonces la volteé, la tapa y Sir se la lleva a otro lado. La desde voltea. Que estaba embarazada sí. Me decía, no, porque va a sentir que soy yo y va a decir, ay, no, mi papá. Sí, sí, sí. Va a sentir que soy yo, pues ¿quién quieres que sea, güey? O sea. No, no, cualquier otro menos yo, mi sí, amor. No, no. Se va a dar cuenta que soy yo, mi vida. ¿Sí, sí, te da, sí da pena coger frente a los hijos? ¿Tú has cogido frente a tu hija? O sea, sí, sí tienes que tener cierta distancia, o sea. Ay, no, claro, güey. O sea, tampoco es que. ¿Quieres saber cómo te creaste, niña? Pon atención. No. Pero, o sea, ¿de plano la sacan del cuarto? No. Sí, o regularmente cuando se duerme la bebé, tío Robert. O sea, uno tiene que tener sus métodos. O sea... ¿Y entonces cogiendo calladito? Sí. ¿Ya te quieres ir? Es que están hablando de cosas bien horribles. Sí. Sí, tienes que hacerles como... Shh, cállate, se va a despertar. Sí. Qué lindo. El aplauso, por favor, para Paulette. Es como si Pumba presentara a los cachorros ahora, ¿no? Si pesas un poquito, Paulette. A ver. Es como si Pumba también fuera. Al metalero se la da. No, hombre, Paulette, muchísimas gracias por participar. Y pagó mi dangrit, dice. Ah, pagaste mi dangrit y... Ahora, sean padres responsables, no traigan a sus bebés, o sea... No es un buen entorno para un bebé. Yo no traje el mío, o sea, para que vean cómo sí. Me entregué, tío Robert, me entregué horriblemente, soy un pendejo. Oh. Bueno, a ver, Ciudad Juárez, ya estamos aquí. A ver, ¿quieres...? Quiero decirles una cosa, yo siempre digo que Ciudad Juárez está bien p*** feo. ¿Cierto o no? ¡Sí! Pues lo que es... Sí. ¿Eh? La gente es chingona. La gente es chingona. Ya que les queda decir, güey, o sea... Sí, está bien culero este edificio, pero la gente es chingona, sí. No, vencieron al desierto estos cabrones. Eso sí. Eso sí. Está menos feo que Chimalhuacán. Ay, güey, ¿te das cuenta de lo que estás presumiendo? Es como si yo dijera, pues camino mejor que Stephen Hawking. Yo por lo menos camino. Oye, este auditorio es engañoso, ¿verdad? Porque sí está grande, pero también son un chingo de personas. Llenísimo hasta su puta madre. Ah, sí. De sillas. Está hasta allá de sillas, sí, sí, estuvo chingo. A ver, ¿cuántos de los que están aquí tienen visa? No mamen. A ver, ¿quiénes no tienen visa? El cojo. Ah, bueno, sí, el cojo. A la verga. Pero estar más culero no tener visa y vivir al lado de la frontera, ¿no? Sí. Sí, eso sí. A mí sí me interesa, ¿por qué no tienen visa? A ver.
Mira, esa china de ahí no tiene visa y me dio risa, mira. Pues esa es china, güey. Pues. Ay, sí es china, güey. ¿Cómo ves desde allá, güey? Sí es. Vamos a entrevistar a la china, a ver. A ver, con permiso, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. China. Hola, ¿cómo te llamas, China? Mayra. Mayra. Ay, a ver, déjame, paso por aquí. ¿Con quién vienes? Sola. ¿Sola, Mayra? Por eso... Ah, venías, dice... Ay. Eso, chinga. Como que traer bebés pone sexual a la gente, ¿no? Sí, ya. Luego me dio sexapil así. Sí. De, ay, qué bonito carga a la niña. Así. Dime una cosa, Mayra, ¿por qué no tienes visa? Porque me la quitaron en el puente. ¿Qué hiciste? Oh. ¿Cuántos kilos querías pasar? Dice ese güey. ¿Cuántos kilos? ¿Con cuánto te torcieron, amiga? Dice. Nada más me borran como al chico de sus programas. ¿Ah, sí te borramos? No se crean. No. A ver, pero en el puente te la quitaron. Sí. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué llevabas o cómo fue? No llevaba nada. Queso. Un queso menonita. No. Menonita. A ver, ¿qué pasó? Ay, ábrete, Mayra. Ni un beso ni nada primero. Primero dame un beso y luego ya. Oye. Dame un beso y me abro. Yo vengo tranquilo, acabo de cargar a una niña y todo. Y de todas maneras sacan lo peor de mí. No, a ver, dinos, ¿qué pasó? Bueno, ellos juraban y perjuraban que yo vivía en Estados Unidos. Ay, más arriba. Uh-huh. Ellos juraban y perjuraban que yo vivía en Estados Unidos porque tengo dos hijas ciudadanas americanas. Y no era cierto. ¿Y eso, y por eso te la quitan? Sí, pues se pusieron, la verdad, se ponen muy feos con las personas, son muy groseros. Y me tuvieron detenida ahí como 8 horas. Tipo Osama Bin Laden, ahí me tuvieron. ¿Tipo Osama Bin Laden? Sí. ¿Qué significa eso? Pues como si yo hubiera sido... Ya sabes, güey, un Osama Bin Laden es un kit que te hacen ahí en el... ¿Tipo Osama Bin Laden? Bueno, ahí me tuvieron encerrada por 8 horas, en el frío, sin comer. Como Osama Bin Laden. De ahí viene, tío Robert. Sí, de ahí viene. Ok. Y pues te hacen, te maltratan psicológicamente de que vas a su país, a pedir y cosas que no eran ciertas. Yo estaba estudiando aquí en Juárez, entonces no, yo no vivía ni pedí ni nada. Yo tuve a mis hijas allá, pagué y yo vivía aquí en Juárez. Se vale llorar. Sí. No, tío Robert, qué feo. ¿Y tú por qué no puedes ir al arroz ya chillando, güey? ¿Y entonces tus hijas dónde viven, acá o allá? Las dos viven en Nuevo México. Ok. Entonces sí vivían allá. Ellas, pero son tú. Son ciudadanas, ellas pueden vivir allá donde quieran. Yo no, y yo no vivo allá, ni nunca he vivido, ni viviré, ni se me antoja. O sea, que se no vayan a la chingada. Ya esos no te la güeyes. Pueden dar, ¿no? Sí. De hecho, a los 21, pues mi hija me puede arreglar la residencia, pero todavía no. Todavía no tiene. Todavía 21. Tiene 18 apenas. Ok. ¿Tú me puedes arreglar? Claro que no hice una pinche broma. Ay, Mayra, bueno. Nos vamos sí. A ir a otro lado. Bueno, pues voy a buscar otra que sí tenga papeles, dice. Me voy a ligar una que sí tenga. ¡Ah, no mames, qué bonito, güey! Discúlpame, no estaba chida tu historia, pero ve, güey, nos trajeron unos peluchitos, güey. No es cierto, me. Abraza a mi peluchito para que te sientas mejor. Ah. Sí, qué triste que no puedas ir a ver a tus hijas. Pero mira, unos peluchitos. Mira qué bonito. Ellas sí pueden venir. Ah, ellas sí pueden venir. No, con madre. Entonces sí molesta la tío Robert. Sí se ve, mira. Están bien bonitas. A ver, ¿quién más trajo algo? A ver, huevones, a ver quién más trajo algo. A ver, no, me ahí. Mama, me mama venir. ¿Cómo se llaman? Hola. Rocío. Sí. ¿Qué pasó? Tú sí tienes visa, ¿no? Sí. La de arriba. Nada más porque la viste blanquita, va, cabrón. ¿La de arriba es la del cojo? Sí, esa. ¿Quién es que va primero, la mía? Y esa, una es para ti y la otra es para el chaparro. No sé cuál de los dos te gusta más. Ay.
Bueno, ¿te parece si las abro ahí arriba? Porque si no, ahorita va a ser un desmadre. Sí, sí. Ahorita las enseño. A ver, ¿quién más? Ay, mira, aquí traen hasta con bolsita y todo, ¿no? No, ahora sí, sí son más chidos que en Chihuahua, güey. Ahorita lo veo ahí arriba. Hey, tío Robert. A ver. Tío Robert. ¿Más regalos? ¿Quién trae? Allá, allá. ¿Ves que de por sí Juárez cree que es la verdadera capital de Chihuahua y tú? Están bien bonitos, son unos bordados, güey. Tío Robert Ma, por favor. Y Coco Feliz, super puto. No, dice Coco Feliz, doctor Puñetas. Ah, bueno, eso es más, menos denigrante que super puto. ¿Quién trajo regalos? ¿Quién más trajo regalos? Mira ahí. Ah, mira, hasta en una cajita, güey. Qué chido, tío Robert. La sección regalos con el tío Robert. Pague usted 800 pesos por verme recoger regalos del público. Ahorita los abra ya, ¿eh? ¿Quién más? Acá está gordito. Si quieres te ayudo ya, tío Robert. ¿Qué traes, mi carnal? Ah, no está tan gordo. Está nada más. A ver. Oye, ahí. Este cabrón que ya me lleve a Antonella. Este es para el tío Robert. Y este... Esto es uno para cada uno de la logia. Y este es para mí. ¡Hola, verga, tío Robert, eh! ¡Qué bueno que me levanté! ¡Eso! ¿De cuántas cosas? A ver. Cosas, tío Robert. Esta... Este es para los dos, miren. ¿Necesita venir? Es para mí. ¿Que venga? A ver, cojo, ven. A ver, que venga yo. ¿Por qué? ¿Qué? A ver, ¿qué es el tuyo? ¡Hola! Sí, acepto. Es una pulserita, güey. ¿Pero qué dice? Es una pulsera de plata con unos... Dale el micro, ¿no? Con unos charms de tu playerita y el Robe 7. Y para el cojo, que el cojo diga qué es lo que tiene. Cojo, va a saber. Mi pulsera también se ve acá chidilla y trae... La tuya es alpaca. La mía es alpaca, pues. Pero trae... Un cactus y un caballo. Una cebra. Porque los dos me los he metido. ¿Qué? La cebra puta. Porque los dos los he tenido en las manos. Ah, muchas cebra, gracias. La cebra puta y el cactus. Ah, es una cebra. La camisa hawaiana y el logo de Robe 7. No mames, ah, qué cabrón. Chido. Muchas Oigan, gracias. También pónganse ya las pilas, bandita. Traigan metales preciosos. Sigan el ejemplo aquí en mi canal. ¿Cómo es que te llamas? José Antonio. José Antonio, muchísimas gracias por regalarnos algo de plata. No mames, sí está cabrón, ¿no, cojo? Sí, tío Robert. Y sí, tú las haces, yo ¿no? Yo las fabrico, sí. Tú sacas la plata y todo, ¿no? De todo. Te metes a la mina y todo. No, pues qué chingón. ¿Alguien más faltó de regalo? Sí, se pónganse las pilas, ¿no? O sea, la verdad, en Chihuahua sirve más regalos, entonces ahí les encargo. Es cierto, hasta aquí. Mira. Hola, a ver. No. El chiribillo. Ciudad Juárez, buenas noticias, va a llover. A ver, que baile para que llueva, dice. Hola, chido, ¿no? Se ve chingonzote, tío Robert, mira. Ahí un caballero águila el logo de la Cuauhtémoc Moctezuma, no sé bien. Ah, no mames, está bien de huevos, vean. Cerveza indio, es la de cerveza indio. Hijos de la verga, me dieron el de... Cerveza indio, tío Robert. Pero dieron más cosas, ¿eh? También nos dieron un caballito, mira. Tranquilos. No. Que no se desate la violencia. Oye, tío Robert, qué chido, regalos. Sí nos fue bien. No abriste aquellos, güey. A ver. Espérame, güey. Yo sí tengo curiosidad de este. Es que esta es la tuya, mira. Ah, la tuya, ¿qué? A ver. Mira. Ah, sí, cierto. Una tacita. Muchísimas gracias por ahí. A ver. Yo también quiero. Mira, unos boletos para Pur de Patos, güey. Ah, qué chido. Qué de huevos, güey. Qué chido. ¿Cuándo es? ya fue. Creo que este es el tuyo, tío. Mira, porque trae su sombrerito. Bonito, mira qué bonito, wey. Pato. ¿Ah, esta es la del chaparro? Ah, yo Abre. Escojo. Sí, tú escoge. A tu madre, chaparro. A ver. Tío Robert, ma, por favor.
Coco Feliz. Blue Demon, Blue Demon. Oye. Santo y Blue Demon. No sé si quiero ser recordado como el doctor Puñetas, pero ¿qué? ¿Por qué pateas mi regalo, mamón? Este es el mío, ya te dejé ahí el tuyo. El tuyo era el azul. A ver. Es que sí es difícil caminar siendo inválido, ¿eh? Si es, si requieres. Son iguales. Pero mira, Chucho, a ver. Porque yo creo que este es el tuyo, güey, porque viene un poquito de Stephen Hawking, mira. ¿Ya viste cómo trae su cuello, Chuco? A ver, así son. Así, así. Son iguales. Sí. Y mira. Este supongo que soy yo y esto es un pito de negro, ¿o qué es? Es un... Es un pastel de Franco. De... Ah, ya quisiera Franco ese, tener ese. Entonces este es el tuyo. Este ha de ser... Tú, doctor Simi. Ay, mira, tío Robert. Del tío Robo, qué chido. Doctor Cagadas Pediátricas, dice ahí. El tuyo dice doctor Chaquetas. El mío dice. Sí, doctor Chaquetas, tío Robert. Aquí en letras chiquitas, doctor no, Chaquetas. Mames, qué gracias, güey. Oigan, banda, muchísimas gracias. ¿Ves? ¿Cómo luego lo se ve que en Oaxaca? Que en Oaxaca que... ¿Me permite terminar mi comentario? ¿Me permiten? ¿Cómo se ve luego que en Ciudad Juárez sí hay dinero? Porque cuando fuimos a Oaxaca, no nos dieron ni madres. Toma, tío. MTV, el mejor. Te apendejaste por Juárez, ¿verdad? Seguro. Quiero ver, ma, por favor. No mames, está súper bonito, cabrón. Sí, güey. Me gusta que ya tejen los hombres, güey. Eso ya es como... Sí, ¿quién lo regaló ese? Ese sí fue... Estos lo fueron por allá. Allá está levantando la mano. Ah, ok. Ah, gracias. Sí, sí fue una pareja por ahí. Oye, tío Robert, nos están tratando muy chido por acá. Sí, güey. Y tú diciendo que pinche lugar culero. No. Les pusieron una X para que le atine un misil o algo a esta madre. Ojalá y se fuera a esta ciudad horrible, dijiste. Pero qué chido, tío Robert. Lo que más me gustó fue el boleto, güey. Son de colección estas, güey. De Don Boletón. Cuéntales. A ver, necesitamos saber cuáles son los buenos burritos de Ciudad Ahumada. Ya nos dijeron que es Ciudad... Villa Ahumada. Pero nos dijeron en Chihuahua que ya le quieren decir Ciudad Ahumada. Están pendejos los de Chihuahua. Ok. Sí, dicen aquí. Yo no dije nada, ¿eh? Yo no dije nada, amigos de Chihuahua, ¿eh? Es esta gente... culera. Oye, te voy a contar un detalle interesante, tío Robert. Creo, a ver si no me estoy equivocando. Me parece que me dijeron que... ¿Quién es alcalde en El Paso, Texas? ¿Quién? Un trans, ¿no? Una. ¿No era una trans? Ah, era en Mexicali. Ah, con razón la cagué, va. ¿Y él por qué no le gritan, hijos de su puta madre? No, a ver... Bueno, pero es que entonces ya no tiene sentido el tema, pero sí hay una persona trans en Calexico, yo creo. Calexico es donde hay una trans. Pero no, en El Paso es otro pedo, güey. Sí, ¿y qué tal? ¿Está El Paso bien? ¿El tuyo? Mal. Sí. Sí, ese alcalde es como el cojo feliz porque tiene bien culero El Paso, ¿no? Oiga, bueno, no, de veras, estamos muy contentos de estar aquí. ¿Y cómo ves? Presentamos... la nueva sección. Órale. Pues tomando en cuenta que hay papás. Levanta la mano los papás. A ver, tú eres papá de Paulette. Allá, por allá. Mucho papá. Sí. Hay una dinámica que se está tomando en cuenta últimamente, tanto en TikTok como así. Tío Robert, los chistes de papás, que son esos chistes forzadones para los que les vamos a pedir que no va a haber strikes ahorita. Ahorita vamos a hacer algunos chistes de papás. Pero tenemos papás chingones que vinieron para la logia y los vamos a pasar. ¿Qué te parece? Me parece muy chingón. Porfa, reciban con un fuerte aplauso a el perro cortito, el Chaparro Salazar. También al señor Tavo Morales. Un aplauso para Tavo. Y por supuesto, aunque no es papá, pero sí es un señor. Un aplauso para Juan Carlos Escalante.
Paraditos, paraditos, sí. A ver, los agarren la pendeja drogándose. Ahí están. El primer papá, chaparrito. Franco Escamilla. Sí, y digan algo de Juan Carlos, como que... Ah, pero bueno, ah, no. Quítate la camisa. Tomen ahí, nos vamos a ir rolando este hermoso micro. Pónganse en posición y empecemos esta bonita dinámica de los chistes de papá. Un aplauso para chistes de papá, venga. Así, tac, 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 tac. Va. El que, pero se trata de que no. A la one, a la two, a la one, two, three. ¿Cuál es el vehículo aéreo más honesto? ¿Cuál? La avioneta. Ay, a ver, ¿cómo viste ese chiste, carnal? ¿Qué calificación le pones? A cero, carnal. A cero, no mames, güey. La avioneta. Es un avión sincero, la avioneta. Creo que está siendo muy rígido. A ver, chiste dos. ¿Qué le dijo el maestro de Kung Fu a su alumno más sobresaliente? ¿Qué? Te veo con futuro. A ver. ¡Ay, no mamen! ¡Ese sí les gustó! No. ¿Qué mamen calificación le pones al chiste del chaparrito? Él sí es... ¡Ocho! ¡Ocho, tío Robert! Él sí es papá. A ver, chiste número tres. Ándale, Tabo. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Saben por qué los gringos contratan un chingo de inmigrantes para jugar béisbol? Porque son buenos jardineros. ¿Qué calificación le das a ese chiste, amiga? Un 7. Siete, Tabo, te fue bien, siete. ¿Les pareció justo? Sí. Siete es justo. Chiste número cuatro, venga. Primero no tengo hijos, nada más me metieron aquí. ¿Qué hace el Checo Pérez cuando no tiene argumentos? Fórmula 1. Es mi único chiste, gracias. A ver, ¿qué te pareció ese chiste? ¿Qué calificación le pones? Un 7. ¿7? Eres ojete, te vi riéndote bien, cabrón, y le pusiste un 7. A ver, chiste número 5. ¿Qué método anticonceptivo se puso la esposa del vocalista del Recodo? ¡Diu! ¿Cómo ves ese chiste, carnal? Bien. ¿Qué calificación le pones? Un 7. Ah, chinga, vete a la verga, ¿cómo ves? Siete. A ver, chiste número 6. Van 3 días que no se pone la de los tamales. Tamalita. A ver, calificación para ese chiste. Un 6. ¿6? Chistes de papás, no. Pero tengo. Pero ese chiste no tamalito. A ver. Qué bonito, 6, venga. ¿Cómo están? Chiste número 7. Rojo, blanco, bonito, malo, ¿cómo lo quieren? Rojo. Feo, no tengo rojos, pero tengo feo. Feo, pinche, feo. ¿Qué pasó? ¿Qué quiso hacer Michael J. Fox cuando se enteró que tenía Parkinson? Volver al pasado. ¿Qué calificación le pones a ese chiste, canal? Sí. ¿Dos? ¿El de volver al pasado? Dos, porque no conoce. Y se vio generoso. Dice, no mames. ¿Qué? Yo sentí que estaba chingón. A ver. ¿Qué escuchan los búfalos en la cantina? Bisonte Fernández. ¿Cómo viste ese canal? Son de papás. O sea, no. Es para que los escuche la niña, oigan. ¿Qué calificación le pones? Un 6.
Y a tu playera de que según cargas una camarita. Al playa, párate para que te vean tu playera. Ah, sí, pues a todo outfit te pongo. A ver, pongo ¿dónde un... está Wally, chavos? Desde allá, ver. No mames, así sí lo encuentras, güey. Salen dos páginas ese Wally, güey. A ver, ya chiste número 9. A ver, vas. Jack Black y Barry White son papás de Jean Grey. Ay, sí. Ah, sí, híjole, a ver. Ay, lo conté aquí porque pensé que hablaban inglés, no más. A ver, ¿qué calificación le pone ese chiste, carnal? No, pues como un 3, más o menos. Ah, bueno, estuvo mejor. Yo le había puesto un 2. Chiste número 10 y último. Tío Robert, ah, el último, verga. Este es el que más me gusta, la verdad. Tengo otros chidos, pero este es el que más me gusta. Tío, hey. ¿Sabes quién atrapó a las gallinas que estaban robando? No. El cojo. Ya no, ahí lo dejo, la verga, ¿no? Sí, sí guardaste el mejor al final. Ahí lo dejo, ya es todo el chiste. A ver, no deje que cuente su chiste. Eran los tiras de pollo, pero... Pero mejor el cojo. Yo, un aplauso para chistes de papá. Eso. Yo tengo... Listo. Pues ya váyanse preparando para la logia. Buen inicio. Yo tenía uno más, tío Robert. Échatelo. El de... Le escribí un poema a un Nissan y me encanta cómo versa. Está muy bonito. Oigan, ¿cuál es la compañía de teléfonos que es bien burlona y así bien sangrona? La que siempre está. AT&T. ¿Por qué Paco Stanley no fue a Europa? Porque no cruzó el charco. ¿Cuál es la manzana que peor sabe? La manzarra. No, pues qué bueno, cada vez mejora este show. Por eso, secciones padre. Nuevas y todo, tío Robert. No, sí hacía falta unos chistes bonitos, así de papás. ¿Tú, tu papá contaba chistes? Fíjate que casi no. Mi abuelo era más de contar chistes. Pero mi papá era bastante simpático, pero como que no se le daba a contar. ¿Pero qué? ¿Cómo hacía reír a tu mamá? O sea, porque el chiste de papá lo que tiene... ¡Ey! A ver. ¿Qué? No cada vez que mencione a su mamá es algo grosero, ¿verdad, tío Robert? No. Bueno, entonces, esa cabrona... Nah. ¿Cómo? Para hacer un chiste de papá así, de los chidos... tu esposa te tiene que voltear los ojos así de las pendejadas de este güey. Y tú ahí, el martillo. Esposa, entre más volteé los ojos, mejor cayó el chiste de papá. Sí, mi abuelito contaba uno de que iba el vendedor gritando, asesina buena. Y que después venía otro vendedor vendiendo nueces. Decía, no es buena. Y el de la cena, ¿cómo que no, hijo de tu puta madre? No mames, mi abuelo se carcajaba 15 minutos con su chiste, cabrón. Dice, porque decía, no es buena. Y entonces el de la cena pensaba que el otro güey lo estaba ofendiendo y decía, no, sí es buena. Y por eso le metí unos catorrazos. Y yo así, abuelo, me estás quitando los sueños de ser comediante, por favor, ya. A ver, creo que más bien faltó. ¿Qué papá tiene un buen chiste de papá? ¿Cuál es el mejor chiste de tu abuelo? ¿El mejor chiste de mi abuelo? Decirte de quién. Cuando le decía. Cuando le decía a mi abuela, no te voy a pegar. Cuando le decía a mi abuela, hoy sí nos vamos a ir temprano. No contaba tantos chistes mi abuelo, creo. Mi papá es el que contaba chistes, mi abuelo no. Sí, mi papá. ¿Qué chiste contaba tu papá? Pues, o sea, eventualmente nos hacía, bueno, me hacía chistes como de frases conocidas o como de albures conocidos. Sí, el de con permisito es parte de los chistes que hacía mi jefe, güey. O no es lo mismo huele a traste y esos me los enseñó mi papá. Había, de niño, antes de que me enseñara los groseros, me enseñó el de en qué se parece una vaca a un elevador. Te lo sabes, ¿no? En que la vaca es bruta, si cambiamos la A por la O, es bruto. Bruto mató a César. César sin acento es César. César es no hacer nada y el que no nada se ahoga.
Y es porque tiene la sangre pesada. Pesada se divide en dos, pez y hada. Pez es un animalito que vive en el agua y hada es una viejecita que regala juguetes en los cuentos, como un tren. El tren va por las vías se sacan del fierro. El fierro sirve para sacar algo así. No, sí, espérate. Las minas se sacan del fierro, sí lo sé. Las minas se sacan del fierro. El fierro chupa. El fierro chupas. Y, el fierro y así chupas. Acababa, y el fierro chupas, hijo, y el fierro chupas. Y está yo, bonito el chiste de tu papá. Sí, ¿verdad? Y el fierro chupas. Y el fierro chupas, hijo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Te dio ¿Cómo risa? Ves? ¿Cómo ves? ¿Te gustó el chiste? Órale, vete por otra chela. Estás mamando. Está y el bueno, fierro ¿no? chupas. Sí. No, yo me sabía el de, ¿en qué se parece una vaca a una bolita? Ah, ¿a una bolita? A una bolita. Que la vaca da leche. Ajá. Leche en inglés es milk, milk en español no es nada. El que no nada flota. Flota son muchos barcos. Los barcos están en el agua está en el mar está en el mundo y el mundo es una bolita. Ah, ¿en qué se parece una vaca al tío Robert? Bueno, y sí, esos eran los chistes. Pero a ver, algún papá que se atreva a contar su mejor chiste de papás para ver si estaba mejor que los que escribimos nosotros. Porque los escribimos nosotros, ¿eh? Muy culeros y todo, pero cada quien escribió los suyos. ¿Nadie? No, no se atrevieron. A ver, un chiste de papá. Nadie. Pues baja con ellos, cojo. Allá, ya, a ver, voy. Pues sí, güey. Ya voy a tener que caminar. No, porque traigas tu pantalón roto de lado, ¿no? Oye, es normal. Así vendo más rápido mis mazapanes. A ver, ¿quién? ¿Tú? A ver, confío en ti. Venga, tú puedes. ¿En qué se parece el tío Robert al cojo feliz? En que al tío Robert le gustan las de 20. También. ¿Y al cojo? También. Ah, a él les gustan las de 20. A chinga, ¿y a tus hijos les andas contando esas mamadas? Chistes de papás, cabrón, dice, a ver. O sea, sí es cierto, pero no les cuentes eso a tus hijos. ¿Quién más tiene un chiste de papá? Ay, hasta allá. Ah, pónganse de acuerdo alguno de aquí, ya no regreso, ¿eh? No voy a caminar dos veces, a ver. ¿Qué se parece una vaca al tío Robert? En todo. En que los dos se ha subido la mamá del cojo. ¡Ay, no! ¡Chinga! Mi mamá, ¿cuándo ha tenido una vaca encima? A ver. ¿Quién levantó la mano? Por acá. Sí, listo. ¿Tú también eres papá para empezar? Sí. A ver, ¿y a ti te aburren los chistes de este cabrón? Sí. Venga, a ver, va a funcionar. ¿Cuál es la fruta más feliz? La naranja, ja, ja, ja. Buen papá, buen papá. Hay otro, hay otro. ¿Cuál es la fruta más triste? La manzana. ¿Por qué? Porque no es la naranja. Está bueno el nivel, ¿no? Hoy sí. Hoy sí hay nivel. A ver, allá arriba seguro. Allá te están hablando arriba. Ah, espérame. Vi antes la mano de este güey que no parece papá. ¿Eres papá? Me lo contó mi abuelo. No, pero este chiste me lo contaba mi abuelo. A ver. ¿Qué dijo Michael Jackson cuando llegó al cielo? Dijo... Uy, ¿dónde está el niño Dios? Pues curiosidad nomás, güey. Oigan, ¿dónde está ese niño Dios del que hablaban? A ver. Yo creo que si te gustan las cosas que le gustaban a Michael Jackson, si dices, hey, el niño Dios ha de ser top, ¿no? A ver, ¿quién iba a levantar la mano por acá? ¿Alguien levantó la mano hace rato y ahora ya se arrepintió? Ahí está. Que tampoco es papá, tío Robert, es un chavo ahí. ¿Tú qué sabes? Bueno, eso sí. Luego la edad no es la misma. ¿Cómo te llamas? Alex. ¿Y este chiste que nos vas a contar es de papás? Sí. A ver, échatelo. ¿Cuál es la figura geométrica que no usa pantalones? El triángulo de las Bermudas. Está bien. No incluyó pedofilia como el anterior, pero bueno. Bueno, nunca dijeron la edad del triángulo. Creo que ya, ¿no? ¿Ya? ¿Nadie más? Hasta ya. Bueno, voy a tener que irte, Robert. Tú paseate, güey. Es que, güey, es lo malo de que tenemos shows en teatros tan grandes, Pur de Patos, espérenlo en su ciudad.
O sea, que cada vez hay que caminar más, tío Robert, para interactuar con la gente. Lo buscaste de Twitter, ¿no? Sí, ¿te lo sabes? No agarró el micrófono, a ver. A ver, habla. Ey. Oh, yeah. ¿cuál es la fruta preferida de Pedro Picapiedra? Guayaba dabadú. La guayaba dabadú. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Primer strike. Primer strike, dicen. Hasta para hacer chiste de papá está culero, dicen. No. ¿Qué chistes tan feos te contaba tu papá, güey? A ver, tú. ¿Qué le dijo una hamburguesa doble a una sencilla? Antes muerta que sencilla. Ya voy a cerrar la sección, tío Robert. Siento que ya... Ya dio lo que tenía que dar. Ya estamos diciendo pura mamada, güey. A ver, chistes de mamás ya. Sí, chistes de mamás. Yo siento que los chistes de mamás son bien guarros, así de... Sí. Estaba la mamá del tío Robert... Platicando con la del cojo. ¡Ay! Nada más están platicando. Y luego, a ver, ¿qué acaba? Ya me interesó. Pues se pusieron a hablar de mí. Sí. De su peor error. A ver, bueno. Ok. La cagué, ¿no? Sí, me entregué. Me entregué, me entregué. tenemos también la bonita sección de personas con discapacidad que quieran entrar al Salón de la Fama. ¿Quién? ¿Tenemos alguna persona con discapacidad esta noche que quiera formar parte de ¿Tú la... qué tienes, carnal? ¿Qué tienes, hermano? Amputación, ok. No, bueno. ¿Qué dijo? Espérate, ¿qué dijo? ¿Degeneración vascular? ¿Qué es eso? Se le está muriendo el ojo del centro para los periféricos. Pues no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Si ¿Sí está lo suficientemente pues madreado? No, pues, ¿Cómo nos ve él más bien? Sí. A ver, ¿quién más? Ahora resulta que... Acá, este está enojado, me dijeron. ¿Tú qué tienes? Este güey está enojado, algo me dijo de que estaba enojado. Solamente me amputaron la pierna. Amputado. Amputado. Ah, ¿te quitaron la pierna? ¿Por...? Porque no servía, dice. Pendejo yo, ¿no? O sea. Sí. ¿Eh? pendejo yo, dice. Pues, ¿quieres subir al amputado? Sí, pues a los dos, al que está perdiendo la visión y al que está perdiendo piezas. Órale, pues un aplauso. A ver, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más por ahí? ¿Tú ahí, qué ahí tienes, güey? Le provoca vértigo. Está perdiendo la audición de un oído y le provoca vértigo. Y le provoca... Sí, pues, ¿cómo sí es? Pues... ¿Los tres? Sí, a ver. ¿Les parece el suficientemente freak show para su entretenimiento, gente? Ustedes díganos. Sí, con eso, sí. Bueno, pues sí. Que pasen los tres. Un aplauso para los tres, por favor. Chile, oye, yo me comí una paleta payas. A lo mejor nos comimos unas y por eso contamos esos chistes de papás. Pues qué chido que tengamos por acá a este compadre, el que está perdiendo ocular. Sí, todo. Ya vi, güey. No, sí, trae como un aparato especial, güey. Adelante, señor Don Cojo, un respeto, usted. Ahí estamos. Háganse para adelante si quieren. Sí, háganse para adelante. Si es que pueden, eso. Sí, jamás pensé ser el menos madreado de un panel. Pero... sí, tres mejores tenis. No, pues... Sí está buena esta más, sí se ve. Sí. Pareces como personaje del Mortal Kombat, un pedo así, güey. ¿Hace cuántos años? Sí, un fatalito. ¿Hace cuántos años que... Ya eres, por ejemplo, tú cuando te preguntan así, llenando un formulario, ¿es usted un robot? ¿Qué contestas? ¿Que sí o que no? Medio. Medio, dice, ay, pues quién sabe, a ver si puedo seleccionar semáforos, porque sí soy medio robot. ¿Hace cuántos años que tienes esto? Hace 2 años y medio me amputaron, pero he tenido la lesión de hace 12,
por una bala de cuerno chivo. ¿Por un? ¿Una bala de cuerno del chivo? Una bala de cuerno del chivo. Le sigo preguntando a tío Robert, ya le digo que un respeto ya. Y... Regálale una playera a la frontera. Sí. Vamos a la frontera, ustedes saben. ¿Puedo? Por contar un chiste bien culero, dice. Un chiste bien feo sobre la fruta más feliz. A ver, y entonces, por una bala de cuerno de chivo. Así es. Ok, ¿y la bala te la merecías o la verdad no? Tú así de huevos. La verdad no. ¿No? Lugar equivocado fue cuando Ciudad Juárez se puso muy agresivo y me tocó estar en un lugar que... Pégate el micrófono. O sea, tú ibas pasando y te cayó una bala. No, estaba en un lugar y rafagueaban el negocio. Y me tocó una bala de cuerno de chivo. A la madre. ¿Y el negocio sí todavía abre o ya no? No. No, ya no. No. Ok. Y... Y de ahí me rescataron el pie, pero duré 10 años con él. Pero como tenía osteomielitis en el hueso, se me agravó. Una infección. Una infección en el hueso y se me agravó. Hace 2 años ya me lo amputaron. Órale. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Pues... No, sí está difícil estar con una prótesis, es muy doloroso. ¿Es doloroso usar prótesis? ¿Por qué? ¿Qué implica o qué? Te cansas demasiado, tus moretones, todo, es muy cansado. Ok, no lo recomiendas a la gente, sí planean. No se quiten partes. No se quiten partes. ¿Eh? Sí, no reciban balazos de cuerno de chivo. No se pongan, Sí. Oye, pues, qué feo. ¿El cuerno de chivo qué calibre es? 45. Allá hay un güey que lo dijo perfecto, güey, que ya me dio miedo. 162 por no sé qué. Qué miedo. Bueno. O sea, sí es bala grande, ¿no? Sí. Me quedaron dos pedacitos nada más colgando el pie. Oye. ¿Pero en qué se parece una vaca? Al tío Robert. Al tío Robert. Bueno, ¿y tú? ¿Y tú? A ver, espero que tu historia esté buena porque empezamos fuertes, ¿eh? A mí me salió un tapón en el oído y cuando me lo quitaron se desprendió el tímpano. Sí, aquí tenemos a un güey que le dispararon una bala de un cuerno de chivo. En el momento histórico más culero de Ciudad Juárez. Y a un güey que se le tapó de harta cerilla. Bueno, y te chingas. Solo si ese día hubieras traído un cotonete, güey. No, es que por eso fue que se me tapó. ¿Qué? A ver, ¿otra vez? ¿Por estarte metiendo mucho el cotonete? Sí. A ver, pero pégate el micro. O sea, una cosa es que no oigas y otra que nosotros no a ti. O sea, por estarte así, te hiciste un tapón. Por limpiarme el oído con el cotonete, se hizo el tapón. Entonces el tapón se pegó al tímpano. Entonces cuando lo retiraron, se retiró con todo un tímpano. Pedazo del, pues, del tímpano. Entonces se me tapó el oído unos meses. Diciendo, no, ya sanó. Entonces, yo pendejamente dije, ya sanó. Y utilicé audífonos. Y fue lo que me provocó el daño ya permanente en el oído. Y pues ya nada más va de mal en peor. Entonces, por tener esa fisura en el tímpano, me dio vértigo. ¡Hala! Son muchas palabras esdrújulas. En el tímpano me da vértigo. Sí. O sea, ¿y de repente sí te mareas acá, culero? Esto es un aparatito, un filtro que me regaló un amigo, con ese ya no, pero antes sí era momentos de que yo estaba viendo la tele, luego de repente estaba helado, estaba pálido, se me subía la presión, se me bajaba y me daba por vomitar y ya no podía ni caminar. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ah, pero uno le da cáncer y se hace famoso. ¿Qué? No te oí. No, bueno. ¿Cómo? Y ahora tenemos a un joyero que viene revisando. Sí. No,
Viene a repararme un reloj, güey. Sí, viene revisando un reloj. ¿Qué pasó, güey? Esos lentes no los había visto, están chingones, pero creo que hay que estar medio ciego para tenerlos, ¿va? A la madre, sí están cabrones. ¿Te dice cuánta gente hay en el cruce con esos lentes? Así. Sí, puedes ver mi ki con esos lentes, ¿no? Así de, ah, por encima de 9000, dice. Los de arriba sí se, es para aventar la vista para allá. Son para limpiar a Goody, dice un güey. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo restauras juguetes en...? ¿Cómo fue que empezaste a perder la vista, hermano? No, pues que como a los 14 me empecé a quedar ciego por una degeneración en la mácula. Y te va a... Si eras muy degenerado, güey. Por andar viendo pura verga. Me masturbaba con bestialismo y... pinche degeneración que me... Sí. Que me diagnosticaron. ¿Qué haces que te da un consejo así de que, güey, por muy sexy que veas una yegua, nunca te la cojas, te dice? ¿Qué dice Doctor Chaquetas? No, sí, ¿qué dice Doctor Chaquetas? De que si te la jalas, o sea, mucho, te quedas ciego. Esa degeneración fue de que... Déjate, arreglo aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! Ya sé en qué se parece el tío Robert a una vaca. Andan bien lechudos. ¿Qué? ¿Quién dijo quiero su leche? Sí. Oh. Que quiere su leche entera. A ver, dime una cosa. ¿Pero qué? ¿Así nada más de huevos te empezó la degeneración? Sí, es progresiva y cae de golpe, exponencialmente. ¡Hala! Ah, progresiva, cae de golpe, exponencialmente. Pero, o sea, ya no puedes detenerla. No, no se puede. No. Nada más se puede como frenar poquito. Ah, okay. Pero entonces no te vas a quedar ciego. Sí, pero si la freno, no tan rápido. Ah, bueno, es como uno que se va a morir, ¿no? Sí sabía, ¿no? Que me voy a morir. Sí. Pero poco a poquito. ¿Sabes? Pues mira, yo te vi comer burritos hoy y no va a ser tan poco a poquito. Mira, yo te vi teniendo cáncer. ¿Me dejas probar tus lentes? Ah, Simón. ¿Los quieres probar también, cojito? No. No, sí, mejor esta, ¿no? Mejor esta, yo, mejor. No mames, tío Robert, sí está cabrón, güey, Ese güey de la última fila. Vete a checar esa verruga, cabrón. Ah, no mames, güey. Sí, a ver. Ah, no mames. Sí pareces el Doctor Octopus, tío Robert. No mames, sí está muy cabrón. Le veía todo el escote a una chava, no sé ni a cuál. A ver, levanten la mano las chavas que están. Levántenlas. Oye, pues vaya equipo de personas que tenemos de este lado, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no arman un grupo de contra el crimen o algo así? Sí. Pinche grupo contra el crimen, así de que oí pasos y dice, ve a ver. ¡Córrele, córrele! Oí pasos, ve a ver, córrele, córrele. El aplauso para los tres, por favor. Miembros oficiales del Salón de la Fama de los Discapacitados. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Sí, estamos un ciego, un sordo y un cojo. Y dos cojos. Sí, faltó el pelón. Casi no me ves, cabrón. Sí. Perdón, no te vi, dice por allá. Qué chido, tío Robert, que cada vez tenemos gente más deforme, ¿no? Eso es... Con nuevas variaciones de aparatos, sí, que no pero conocía. Ciudad Juárez, pues mira, sí hubo su diferenciador. ¿Sí? Eso del... Por sacarme la cerilla me sacaron también el tímpano. O sea... Nuevo miedo desbloqueado. No lo mencioné, güey, pero ese tapón de cerilla debe haber tenido 6 años, cabrón. Dicen, güey, pues sí, ¿qué te digo? Pues sí. No, tío Robert, es que nuevo miedo desbloqueado, ¿no, tío Robert? ¿No sientes que ahora dices, no mames, que hasta el cotonete me puede tapar el oído, güey? Intentándomelo limpiar va a quedar peor. O sea, ¿no te pasa que ves un TikTok y ahora tienes un miedo nuevo? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, cuando
ponen así de la cisticercosis, güey. Y que te dicen, ¿sabías que si comes carne de puerco puedes quedar tarado? Y uno dice, puta madre. Nuevo miedo desbloqueado, güey. Porque a mí me gusta mucho las carnitas, o sea, sí disfruto mucho las carnitas. De puerco, nada de ahí, carne maciza de señor ni nada. La carne, carnitas. Aquí, carnitas estilo Michoacán, ¿o cómo le pero llaman acá? Es muy difícil que agarres cisticercos por el puerco, güey, por la fresa, güey. ¿Por la fresa? La fresa, si no está bien desinfectada, esa trae cisticercos, se te meten al cerebro y es un animalito que se lo empieza a comer, güey. Haz de cuenta que dice, ay, qué sabroso cerebro. Y dice, como tú. Ay, ya se acabó. Sí. Como tú en los tacos de sesos, así de, ay, póngame otro de sesos. Vámonos, cabrón. No, sí, son miedos desbloqueados. ¿Cuáles son enfermedades comunes aquí en Ciudad Juárez? La pobreza. La pobreza. Sí. La diabetes. El turismo. Sí. La bala perdida. Sí, güey. Es que siempre me ha dado mucha risa que se le dice bala perdida y casi siempre se le encuentra un güey, ¿no? O sea, te la encontraste. Alguien perdió su bala, yo la tengo. Sí, creo que no es lo mismo agarrar a un niño perdido. A una bala perdida, ¿no? De... Sí. Ay, chiquita, ¿dónde? ¡Ah, ¡oh, hija de perra! Se busca bala perdida. La última vez que se le vio fue en la pierna de un bigotón. Llevaba ropa cobriza. Oye, tío Robert, pues, ¿qué te parece si ya pasamos a lo chido? Ay, la verdad, ya avanzamos. Ya casi va a ser hora de la logia. ¿Quieres hacer alguna dinámica con la belleza de la mujer juarense, güey? Porque, mira, chistes que les hagan reír a ellas. A ver, porque los de papás como que no funcionan. Voy a escoger una mujer al azar. ¿Cuánto a que está escotada? Se lo juro, güey. Sí, para eso los lentes. Pide los lentes, dice, pide los lentes. No, alguna mujer que quiera pasar a hablarnos sobre cómo le está yendo a... Mira, aquí tengo tres mujeres juntas. ¿Pueden subir ustedes tres a platicarnos? ¿Por qué no pueden? ¿Eres gobernadora del estado o algo así? Pasen. ¿Cómo te llamas tú? Yamel. ¿Y tú? Brenda. Oye, ¿tienes ahí micrófono o me lo quedé yo? No. ¿Me lo quedé yo? Vénganse a las tres, vengan. Ojalá puedan venir, por favor, gracias. Eso, tío Robert. Es bueno convenciendo personas. Me consta. Tío Robert, muy bien. Yo las recibo, fíjate que ahorita sí me paro y todo. Sí. Pasaron los discos y yo de sentado, güey, ni los peleé. Güey. Pasó un cieguito, güey, un sordito y un cojito, güey. Ya ven cómo estás. Ya vi, les dije. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Valeria. Bienvenidas. Tomen asiento, por favor. Ahí está. Por favor. ¡Ey, tío Robert, ¿Dónde quedó el otro micro? Tú tienes el otro micro, ¿no? Ah, sí, aquí está. Ah, ok. Hola, tío Robert. ¿Y ustedes son amigas entre ustedes? ¿Se conocían antes o cómo pasó esto? ¿Nada más se sentaron juntos, no? Nosotras dos sí somos amigas. El micrófono. Ay, perdón. No me hagas estarte haciendo así porque... Agárralo. Agárralo bien. No. Cada quien el suyo. Y tú vienes con él. Tú vienes con él. ¿Qué es de ti? Es mi esposo. Tu esposo. Hola, esposo. Un respeto, ¿eh? ¿Trabaja aquí? ¿En Ciudad Juárez? Sí. ¿Trabaja aquí en Ciudad Juárez? Sí. ¿Todos los días? Sí. ¿A qué hora? No, yo no pregunté. No, qué chingón. ¿Y a qué se dedican? ¿Tú a qué te dedicas? Soy maestra. ¿Maestra de qué? De primaria. No manches, ¿qué año traes ahorita? Tengo ahorita segundo grado. ¿Segundo grado y tú? Soy enfermera. No manches. ¿Y qué año traes ahorita? No, nada más. Así. 2023 es este. ¿Enfermera de qué tipo? ¿Así de urgencias o qué? Estoy. ¿En dónde estamos, Brenda? Trabajamos en el mismo lugar. En la Toco, donde nacen los bebés. Ah, y ahí a lo mejor nació Paulette. ¿Dónde nació Paulette? Ahí la descompusión del oído de ese cabrón.
No, ¿dónde nació Paulette? En el UME. ¿Conoces el UME? No. ¿No? Bueno, y entonces, ¿tú también eres enfermera? A ver, préstale el micrófono. Sí, también soy enfermera. ¿También? ¿Y por qué no quieres pasar si nomás eres una enfermera? No, una simple enfermera, pero o sea, no había tanta... Bueno. Es que cuando le pregunté, dijiste, no, así como si no, yo que soy aquí rectora de, no sé, de algo muy importante, pero tranquilo, ¿no? Sí, tranquilo. ¿Y siempre se ven en el trabajo o a veces no les tocan los mismos turnos? No, siempre nos vemos en el trabajo. Ya nos tenemos cansados. Somos amiguitas. Pero son amigas, sí, ¿no? Sí, sí, trabajamos juntas, mismas guardias, mismo... el lugar, mismo servicio, todo igual. Ok, ¿y tú, Janel? Recórranse para acá. ¿Cómo te llevas con los niños? Bien, pero ahorita sí está muy difícil trabajar con los niños. ¿Por qué? Pues más que nada por la educación que se les está brindando en casa, de que ya no podemos... ¿Pegarles? No pegarles, pero... como que los tienen muy chiples los papás. Ah, ya regresé. ¿Los tienen muy chiqueados? Sí. ¿Y qué te son groseros contigo? No, mayormente por eso escojo grados pequeños. Casi siempre tengo nada más primero y segundo porque... Ah, o sea, tú escoges. Dices, no, yo nomás quiero... No, pero pues le hago el comentario a la directora que quisiera que me diera ese grupo el próximo año. Okay. Yo tengo una duda que... no, o sea, yo quiero hablar desde hace rato y no he podido, pero... Supongo que, pues algún... ¿Cuándo vas a ir a que te pinten el otro lado? ¿Así era? Pareces villana de Batman, un pedo así como... Sí, es Cruella. Eres Cruella, ¿verdad? Sí tienes... ¿Te dicen Mónica Naranjo en el trabajo? ¿Y por qué? Porque son lesbianas, ¿no? Porque está con los enfermos y les dice, solo se vive una vez. Bueno, y maestra de segundo, qué bueno, porque con tercero hay un albur, ¿no? Con las maestras de tercero. No te conoces, no conocen ese piropo. No me vaya a matar usted, señor caballero, que todo mi respeto, pero se les dice, me gustaría que fueras maestra de tercero para que me pases al cuarto. Es un chiste de papá, yo lo inventé, así se dice en la escuela. Te lo juro, no, a ver, me van a matar, tío Robert, tú dime. No se ve tranquilo el señor. ¿Cuánto llevan casados? 15 años. A ver, no, tío Robert, en Chihuahua tienen otras costumbres, en el estado de Chihuahua. Vas, te robas una mujer de Parral y ya tiene... Pues, ¿sí, no? ¿Te ves bien chava como para tener 15 años ya de casada? Mañana mi niña cumple 13 años. Sí, tío Robert, ve. Es lo que debería estar viviendo alguien tu edad, no. No, pero yo, sin pedos, tiene 10 años menos que yo. Yo tengo 43. Tengo 31. Tío Robert, ¿qué salió en la cuenta? A ver qué... Dime tu resultado. Hay que ver si a los dos nos salió 18, ¿sí, no? 18. No, pero lo casado yo me quedé. Sí. Es que aquí te casas, bueno, o sea, aquí en México, una manera de casarse es preñado, ¿no? O sea, es una manera de pedir matrimonio. ¿Y ustedes tienen hijos? Estoy embarazada. ¡No manches! ¡Muchas felicidades! ¡Qué chido! Un aplauso para... ¿Cuánto llevas embarazada? Tengo 2 meses. 2 meses embarazada. Dice, traigo 8 horas, dice, vengo de coger. Traigo 8 horas de embarazo. O sea, 2 meses, ¿hoy se cumplen 2 meses? Bueno, me falta como una semana para cumplir 3 meses. Ah, no, entonces ya no puedes hacer nada. No, sí, todavía esta semana puedes pensarlo muy bien. Todavía esta semana darle alguna repensadita, pero... No, yo ya soy pro vida también. ¿Y por qué no vino el papá? Ah, pues está en su casa, supongo. Supongo. O sea, pero sí siguen juntos. Sí.
No, no preguntes. Ay, bueno. ¿Y tú, Brenda, estás embarazada? ¿Quieres? No, ya. Ahora sí quiere el suyo. Tengo dos niños. ¿Tienes dos niños? Sí. ¿Y también eres bien chavita? Gracias. ¿Podemos saber la edad? No. 35. 15 y 5. ¿20, no? Pues en realidad el embarazo fue a los 19. Depende de qué mes. ¿Sí a los 19? Ok. No, pues aquí sí, sí se coge desde antes, ¿no? Deja de que se coja, o sea, se recibe, o sea, ¿sabes? Es como que... Hay fertilidad, dice un don. Aquí será un pinche desierto, pero lo hicimos fértil. Bueno, ahora a lo que nos truje. ¿Aquí en Ciudad Juárez se sienten inseguras, violentadas? No, para nada. ¡Hala! ¿Se sienten tranquilas? Tengo mis 30 años aquí y nunca me ha pasado nada. ¡Qué chido! No, pues ni a mí tampoco, pero no acostumbro a andar en la calle sola ni nada. Ya tengo bastante tiempo que no. ¿Te da miedo? Sí. ¿Y no sales? No. Ok, Brenda. Yo sí soy miedosa, a mí sí me da miedo la ciudad. Sí, ¿prefieres no salir? A shows de comedia. Aquí y así sí. Pero por lo regular no. Sí, tú usa tu micrófono. Pues, no, está bien. No le encuentro la inseguridad en eso, pero sí. No, es que tú y yo estamos compartiendo micro y me traes como pendejo desde hace rato y no te habíamos dicho. ¿Te trae un pendejo? Sí, a ver, es que es la otra. Ya está, se acercó, mira. Bueno, pues ya qué, dice, nada, ya. No, pero no, ya no. Tiene dos hijos. No, no, tío Robert, no, yo ya estoy, pero lo siento, yo ya estoy dado una, te ofrezco una disculpa. yo también. ¿Estás casada, Brenda? Sí. ¿O si bebes con él y todo? No. ¿Están separados? Esos temas no se tocan. Es que, tío Robert, no preguntes. Tú nada más deja que fluya y ya. Tú nada más... ¿Y mañana a qué hora tienes que llegar? No, cojita, no. Aquí las chicas sí son... ¿Qué? Se tienen que cuidar. Sí denuncian, dice. No, sí denuncian. Ya me pasó una vez. No, no, tienen... Tienen que cuidarse. Sí, no, sí. Sí, sí, estamos en no, eso, tío Robert. No, se usa condón, no mames. ¿Qué? A ver... No, ella ya estás más grandecita, ¿no? Tú ya. ¿Cuántos años tienes ahorita, dijiste? 30. Ah, bien, súper chido, ¿no? ¿Y cómo le vas a hacer para doblar turnos, o sea, estar embarazada y gestando y al mismo tiempo estar trabajando? Pues así. Yendo a trabajar. Ahí sí. Vas a decir que tú misma te vas a recibir a tu bebé, ¿no? Así de, pujo, pujo. Ah, respiro, respiro. Ya voy a saber. Tranquilízate, cómo. Tranquilízate. Chécate la presión tú sola. Sí. ¿Sí? Brenda va a atender mi parte. Pues sí, no me quedo de otra. Pues sí, ya le voy a conocer la vagina a una amiga ya que él. Y ella te lo va a educar. Bueno, pues si no tienes nada más que agregar, tío Robert, creo que ya me echaron la luz. No, pues que creo que pues qué bonito escuchar que, bueno, poco a poquito las cosas se fueron mejorando aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Hubo un tiempo en que hubo una fama muy ojete. Y hacemos chistes de ello, pero no revictimizando, sino intentando apuntar a algo que queremos que no se repita. Creo que estamos en el entendido, ¿no, tío Robert? Estamos. Ahí está. Bueno, pues cuiden a sus mujeres, amigos, sean felices. Y si alguno olvidó una esposa, es ella, está buscando a su marido. No es cierto. ¿Algo que le quieras decir a tus hijos que te están viendo? No, ojalá que no vean esto. Ojalá que pero no dijiste nada malo, Brenda. No pueden ver internet. Ah, bueno. Sí, no pueden, o sea, ver que me senté con un inválido. Dice. Nomás coqueteaste con el cojo y ya, fuera de eso, ¿no? No, así está bien. Así. ¿Ya ves que se siente que te traigan como menso con el micrófono? ¿Tú algo que le quieras decir a tus hijos? Pues feliz cumpleaños, mi amor. Ya falta muy poquito tiempo para que cumplas años y pues eres lo mejor de mi vida. Eso, chinga. Un aplauso.
Pues bueno, creo que tenemos suficiente material para proceder a lo que más le gusta a esta banda. Ya saben qué es. Un aplauso para ellas, para las tres, por favor. Gracias. Chido. Buen camino. Ahorita nos vemos. Chido, chido. Mucho éxito con Bebé. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Tío Robert. ¿Qué, ¿de qué es esa cara, tío Robert? ¿Por qué estamos así? No, no, no. De... Ok. Bueno, pues... Tenemos suficientes callbacks para hacer chistes en el Pur de Patos. Tenemos las tres mamás. Tenemos, digo, la logia, perdón. Chistes de papás, tres mamás. Tenemos al ¿qué pedo, eh? ¿Qué? Tenemos al... Ah, ¿qué pedo? Al que ve el futuro, al que y ve al, más allá de lo evidente. Ya sé. Tenemos varias tres cosas. Entonces, vámonos con la logia. Pururú. Para. Cámara. Volvemos en un instante. Gracias. ¡Buenas noches, Juárez! Oigan, estamos muy contentos de estar aquí en Juárez. No trajimos a Alexa por obvias razones. Sí, no, no la vamos a arriesgar. Oigan. Mis Diamond, no, también, pero ella pues que se los putea a los güeyes de aquí. Oiga, vamos a arrancar este pedo ahora sí con la logia. ¿Están preparados para chistes bien pasados de lanza? ¿Están dispuestos a escuchar cosas horribles a gente inocente? Muy bien, quítense los tapones de cerilla para que escuchen estos chistes. Y vamos a recibir en la mesa esta noche a los logiadores. En primer lugar, a este comediante del short mojado, este comediante que a la menor provocación se quita sus prendas, este comediante que usted le conoce las pompis y vio el roast de la hora feliz, reciban aquí en el escenario a Juan Carlos Escalante. Puto genio, puto genio. Puto genio, puto. Y a veces no es tan genio. Bueno, el siguiente escritor de la mesa de la logia, ustedes lo conocen muy bien, hace unos chistes de papá muy buenos, pero sobre todo come bastantes hamburguesas. Bastantes hamburguesas. Reciban aquí en el escenario a Tavo Morales. Que ya no está tan gordo, ya no está tan gordo, ya no está tan gordo. ¿Por qué te viniste vestido como reo? Bueno, no sabemos. Ahora ustedes conocen a este comediante como el doctor Chaquetas. Sí es el cojo el doctor Chaquetas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo era el otro personaje? ¿El superputo? Super... Mejor conocido como el Chirigüillo Mayor. Reciban aquí en el escenario al Cojo Feliz. Por último, vamos a recibir aquí en el escenario a una persona que no usa bufanda porque ninguna le queda. Este hombre bien vestido, reciban aquí en el escenario al tío Robert. Ahora vamos a recibir al primer comediante que será logiado esta noche. Directamente desde su casa, no le pregunté nada. No sé qué decir de él. Reciban aquí en el escenario a Carlos Rodríguez. Buenas noches, Pur de Patos. Buenas noches, Ciudad Juárez.
Me presento, mi nombre es Carlos Rodríguez y les cuento algo de mí. Cuando yo era niño, cuando era chiquito, yo siempre quería parecerme a Batman, vestirme de negro para ocultar mi identidad. Hoy me he visto de negro para ocultar mi obesidad. Quería... Para que lo apunte, nunca me habían dicho. Quería tener un carro al que le saliera fuego. A mi carro frecuentemente le sale humo. Y quería tener enemigos de nombres raros como de Riddler. Hoy tengo enemigos de nombres raros como triglicéridos, hipertensión. Pero bueno, les cuento otra cosa de mi vida. Soy papá soltero. Bueno, en realidad soy papá viudo, que básicamente es lo mismo, pero con un problema menos. Sí. Por ejemplo, cuando voy a comer, ya no tengo que adivinar qué significa a donde tú quieras. Ya no tengo que pelearme por la sábana desde que se la pusieron en la cabeza ya. ¿No? Y ahora por fin ella pesa menos que yo. No, hace como 2 años, más o menos como 2 años, le detectaron un tumor a mi esposa, le detectaron un tumor en el cráneo. Yo muy preocupado le pregunté al doctor, doctor, ¿esto tiene remedio o ya voy bajando Tinder? Hasta ahorita llevo 2 matches. Uno es una princesa nigeriana, el otro es una vendedora de OmniLife. Entre las dos ya me chingaron 10,000 varos sin ningún beneficio para mí. Es decir, tengo como 2 años sin tener un intercambio físico amatorio consensuado con otra persona, solo conmigo, y a veces no es consensuado. Mi vida sexual es muy pobre. Mi vida sexual tiene más fracasos que los nutriólogos del tío Robert. Mi vida sexual es como el Juárez Bus. La infraestructura ahí está. Se le invirtió. Ahí están las paradas, pero nadie lo aprovecha, ¿no? Muchas gracias. Y pues uno, obviamente, después de tanto tiempo empieza a tener fantasías, ¿no? Empieza a fantasear, es normal, es natural. Uno empieza a fantasear con personas conocidas, con personas de la que ve uno en la tele, en el cine, con personajes ficticios. Dije, ok, está bien. Con personajes de caricatura, bueno, me estaré volviendo otaku. Llevo tanto tiempo que me estoy revirginizando, ¿no? Llevo tanto tiempo que ya empecé a ver Star Wars. Pero bueno, uno fantasea con personajes de dibujos animados, de caricaturas, ¿no? Y yo fantaseé con esta mujer, chaparrita, cabello negro, lacio, de lentes, Edna Moda, que me decía, así nene, así, sin capa nene. Y bueno, pues todo esto me hizo ir al psicólogo, todo esto me hizo ir a terapia. Llegué con depresión a la terapia, cuando vi lo que cobraban también me dio ansiedad de cómo voy a pagar esto. Pero bueno, fui a terapia por lo de la muerte de mi esposa, no por lo de la moda. Fui a terapia y el terapeuta me dijo que el problema era que hacía mucho tiempo voy a usar un eufemismo es cuando cambiamos una palabra
A por una palabra, B por motivos estéticos, morales o para que no suene tan zarro. Es decir, en este caso voy a cambiar, voy a usar una palabra B que es cantar para no utilizar una palabra A que va a ser fornicar y hacer coger o cochar, ¿no? Para que no se diga feo. Mi terapeuta me dijo que hacía mucho tiempo que no cantaba. Tiene razón, hace mucho tiempo que no canto en un dueto, pero me he vuelto bastante buen solista, ¿no? A veces hasta me acompaño con algún instrumento, ¿no? Ya aprendí a coordinar las palmas, ¿no? Me gusta cantar. A veces canto en las noches, una canción tranquila para relajarme, para dormir a gusto. A veces me gusta cantar en las noches, en las mañanas también. Me gusta cantar en las mañanas, nomás que esas son canciones más rápidas. Me gusta cantar en la regadera. A veces si no alcanzo, pues en el carro voy cantando también, ¿no? Y parte del problema es que yo aprendí a cantar en la iglesia. En el coro de Doña Xonita, ¿no? Una señora ahí que raspaba mucho la voz, ¿no? Pero le echaba ganas, ¿no? Y al bendito. Y bueno, pues también una cosa más, les cuento una cosa más de mi vida. Hace unos meses, mis papás también fallecieron en un accidente. Se intoxicaron con monóxido de carbono. Fue algo muy triste porque yo siempre pensé que se llevaban bien. Al final resultó ser una relación muy tóxica. No, en realidad fue algo muy romántico. Mi papá siempre le decía a mi mamá que le robaba el aliento. Al final le robó el oxígeno. Y bueno, pues lo único bueno de esta historia es que hoy soy huérfano. Estoy más cerca de convertirme en Batman. Muchas gracias, Ciudad Juárez. ¡Que siga el aplauso para Carlos! Oye, no sé si acercarme a ti porque ya vi que estás bien salado, no mames. ¿Quién te gustaría que te rosteara de la mesa? Tavo Morales, muy bien. Tavo Morales va a ser la persona que te va a rostear esta noche. Venga, ¿están listos? Carlos, ¿estás listo? Venga ahí. Qué envidia de tu esposa que no tuvo que escuchar tu rutina. Tu rutina está más culera que recibir una bala de cuerno de chivo. Qué chido que trajeron al tapón de cerilla. Qué mal acabó el cantante de Inspector. César Costa está decepcionado de este papá soltero. ¿Cuál es la fruta más feliz? La que no es viuda. Carlos tiene cara de ser responsable de al menos 10 desapariciones. ¡Ah! ¡Qué poder el de Carlos! Ve tanto Star Wars que ya se parece a Jabba the Hutt. Carlos es como un policía sin equipo, porque no tiene esposas. Carlos se viste así porque es viudo. ¿Cuál es tu pretexto, Tavo? Carlos, no mames, tú no sabes lo que es un nutriólogo. ¡Ah, qué sorpresa! Hablar de mujeres muertas en Juárez. Oigan, ¿qué no se había muerto Hagrid? Puta, güey. Tu rutina está más muerta que tu esposa. Tu esposa por fin es feliz. Hasta que Fernández Noroña se animó a hacer comedia.
Buena comedia, buena comedia. Es como si Santa Claus fuera pollero. Y por último, Carlos es como una yegua putona. Es como una yegua putona porque se puede chingar 8 burritos al día. Un fuerte aplauso para Carlos. Y para Chaparro Salazar. Un aplauso para Tavo Morales. Así o más arriba los chistes. Muy bien, vamos a recibir aquí en el escenario al siguiente comerante. Vamos a recibir al siguiente comediante. Reciba con un fuerte aplauso a Ángel Garmón. Hola, público conocedor de Pur de Patos, ¿cómo están? Uf, qué vergas, qué emoción. Para mí es un verdadero honor y placer estar en este escenario, sobre todo en mi casa con mis hermanos juarenses. ¡Arriba el norte, chingado! A huevo, eso sí, no quiero separar, pero no todos los norteños somos iguales, ¿no? Porque luego viene gente como la de la logia que viene del centro del país y te dicen, ah, ustedes son de Ciudad Juárez, como son, entonces son norteños como los regios. Dices, no, espérame, no, no, hasta en las garrapatas hay tamaños, compadre. Nosotros en Ciudad Juárez no nos cogemos a nuestras primas, nosotros las enamoramos, ¿no? Es distinto. Para mí es un verdadero honor y como pueden ver, a mí me gusta mucho hablar del amor. Es un concepto que a mí me gusta, que me inquieta, que me hace preguntarme cosas, ¿no? Y sobre todo puedo sentir el amor en el aire, ¿no? Con todos ustedes. A ver, quiero escuchar un aplauso de todos aquellos que vengan en pareja. A ver, un aplauso a las parejas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora quiero escuchar un aplauso a todos aquellos que estén enamorados. A ver, un aplauso a todos aquellos que... Es que no quiero poner el ambiente tenso, pero unos aplaudieron muy confundidos, ¿no? Nada, no es una pregunta que te hagan diario o contestes diario, ¿no? ¿Estás enamorado? Y te la pueden hacer por cualquier pendejada, ¿no? Hasta por suspirar. Ay, ¿estás enamorado? ¿Qué? ¿Quién es la afortunada? Yo recuerdo que batallé un chingo cuando me preguntaron porque cómo le confesaba que era de su mamá. Ya yo me armé de valor y le dije, mira, tengo que confesarte algo, primo. No se crean, era mi hermano, ¿no? No se pongan incómodos porque pues yo no tengo primo ni tengo hermano. Pues porque yo los maté. No se pongan incómodos, no, ¿cómo creen? No, cada quien murió de formas distintas, yo no tuve nada que ver. Como pueden ver, ese chiste le falta trabajo. En terapia, ¿no? Y en la fiscalía. No, pero... Pero todo viene en terapia, ¿no? De hecho, yo les tengo que confesar que yo, desde antes de tomar terapia, yo sabía que yo tenía buena autoestima. Y yo me supe de esto gracias a las palabras de un compa nutriólogo que me dijo, Ángel, ayuda muchísimo la autoestima a tener claro que tú eres lo que comes. Y pues yo siempre he sido la verga, ¿no? pero sí, temas del amor, amigos, me inquieta mucho, me gusta ese tema, me gusta cuestionarme si realmente sé, si sé qué es el amor, ¿no? Y aprovecho para preguntarle a autoridades, a gente que sabe más letrada del tema, ¿no? ¿Qué es el amor, no? Por ejemplo, el padre, ¿no? Pero bien, de manera teológica, ¿no? Académica, padre, contésteme, ¿qué es el amor? Porque yo no estoy seguro si sé qué es el amor, si es un sentimiento genuino, solo me aprovecho de la gente que me rodea. Me dice, ¿cómo, hijo? Sí, padre, o sea, yo no sé si amo a mi familia o solo me gusta que no me cobren renta. Yo no sé si amo a mi novio o solo me gusta que no me cobre por sexo. O yo no sé si amo a Dios o solo me gusta pasar tiempo con usted, padre. Con sabiduría y amor me dijo, no te preocupes, hijo mío, no te preocupes, es genuino el sentimiento. Amarme a mí es como amar a Dios. Además, tú lo amas muy rico, ¿no?
Chistes del amor, amigos. Hablar sobre el amor, a mí me gusta. Pero para amor, el amor de la familia, el amor más puro, el amor más genuino. Aunque haya pedos y conflictos entre familiares, ¿no? Les comparto, hace poquito yo tuve un conflicto familiar, una reunión, se puso tenso. Y se encabronaron conmigo porque puse música de Bad Bunny para ambientar. Y me dicen, no, mijo, pero no es el momento, ¿no? Y así, ¿por qué? Si es la música que le gusta a los chavos. No, mijo, pero no es el momento. ¿Siempre es momento para el buen reggaetón? Pues sí, mijo, pero no en el velorio de tu prima. Es lo que mi prima hubiese querido en vida. Pues sí, pero no le perrees, no seas cabrón. Ah, sí, cierto, es que ella perrea sola. Sí, cierto, tía. Chiste sobre el amor, amigos. Pero este sentido del humor tan particular yo lo tengo gracias a la educación que yo recibí en casa, porque yo tengo un papá muy particular. Mi papá es chairo cristiano. Mi papá es chairo cristiano. Para los no entendidos, déjenme les explico qué quiere decir tener un papá chairo cristiano. En mi casa yo tenía permitido fumar marihuana, pero tenía prohibido masturbarme. Y si lo piensan bien, es algo injusto, ¿no? Porque ambas actividades son muy parecidas, fumar marihuana y masturbarse. Las dos están buenas para antes de dormir. En las dos, la mano queda oliendo raro cuando terminas, ¿no? Y en ambas se pone más rico, entre más duro le jales, ¿no? Está chido. Mi papá está en chairo que cuando me cachaba masturbándome no me regañaba tanto si lo hacía con la izquierda. Al fin la verga ya es morena. Mi papá es tan chairo, tan de izquierda, que en mi casa no nos permitían comer nada de comida procesada o comida enlatada. Ya saben, para evitar los conservadores, ¿no? Solo podíamos acompañar con tortilla la comida, ¿no? Ya saben, para evitar el pan. Y evitar el pan en Chihuahua está cabrón. ¡No quiero libros de texto! ¡Uga, uga! No, no. Perdón, no pude evitarlo. Nomás aplaudieron los profes. No, ay, sí, por favor. Pinche gobernadora, no. No, pero para que sea una idea cómo estaba el pedo, lo extremo que era, mi papá, cuando íbamos a la alberca, ¿no? Era tan chairo que cuando íbamos a la alberca, como a lanitas, no me dejaba poner bloqueador solar. Porque él decía que así su hijo se hacía cada vez más rojillo. Ese chiste es una pendejada de papá. Como la izquierda del país, ¿no? También. No, mucho panista que ahora. Oigan, no, pero estaba vergas, ¿no? Al final, y todo esto estaba bien justificado en la educación en mi casa, ¿no? Porque yo no me podía masturbar porque literalmente lo dice la Biblia. Pero yo podía fumar marihuana porque nosotros no somos gringos y no vamos a obedecer el imperialismo yankee, pinche capitalismo, rapaz. Y esas cosas. Perdónenme, es que no me acuerdo de la explicación de mi papá, entiéndanme. Yo estaba muy niño y muy drogado, ¿no? También. Ah, no, no, pero no se crean, ¿no? O sea, realmente este tipo de educación estaba bien vergas porque yo podía fumar marihuana con mi papá. Esto era lo más vergas de todo. Yo podía fumar marihuana. Y la neta se lo recomiendo, está bien vergas, ¿no? Porque fumar marihuana con tu papá te une bien cabrón a él, ¿no? Mi papá, más que un papá, con el tiempo se vuelve tu amigo, se vuelve tu confidente, se vuelve tu dealer, ¿no? También. Nah, no se crean, mi papá no me vendía marihuana. Él me la regalaba porque me ama. Oigan, pero ya para irme, yo, como esto son robos y como esto es la logia, yo quiero que vean el compromiso del comediante para reírse uno mismo, así que yo traje una lista con mis defectos. ¿Me permiten leerle mi lista de defectos? Ahí va, mi lista de defectos. Ahí va, ahí les va mi lista de defectos. Soy demasiado perfeccionista. Muchas gracias, yo fui Ángel. No, es cierto. Dejada, ya ahora sí, ya va. Mi lista de defectos, ahí va. Me gusta la pizza con piña y catsup. Lo sé, soy un monstruo. Me gusta hablar cuando voy al cine. Siempre que empieza la película, le digo a mi novia, tenemos que hablar, ¿no? Me gusta picarle las costillas a los compañeros del trabajo mientras duermen. Y me gusta usar palabras mamadoras que realmente no sé lo que significan. Como grosso modo, ipso facto
y clítoris. Muchas gracias, yo fui Ángel Garmón, se les quiere mucho, pur de patos. Siga el aplauso, por favor, para Ángel. Mi querido Ángel Garamont. Garamont. ¿Qué quiere decir Garamont? Es la conjunción de mis dos apellidos. Realmente es García Montero. Ah, qué mamón. Sí. Y pues de ocioso. Ya está. ¿Quién te gustaría que te rosteara? El Cojo Feliz. Bueno, muy bien. El Cojo Feliz te va a rostear en este momento. Reciban aquí al Chirigüillo Mayor. Chirigüillo, Chirigüillo. Ahí estoy. ¿Aquí también discriminan a la gente de Chirigüilla o no? ¿O eso nada más es de cariño? ¿Sí? Nomás a ti, gracias, qué bueno que solo yo. Bueno, pues ahí les van estos chistes, espero no se ofendan, si alguno le cayó bien a este compadre, que creo que son pocos, a ver. ¿Cuántos sujetos con cara de asesino se van a subir hoy? Ibarreche del Norte está muy pendejo. Ángel, aquí hay otra palabra mamadora para ti, desodorante. Que regrese Paulette. Tranquilo, tranquilo, para el güey del tapón del oído solo eres medio aburrido. Pues sí está muy pendejón el Sirius Black. Dan ganas de que te cases con el comediante anterior. Con razón tu papá dejó que te crucificaran. Este es de los que besa a su papá en la boca. El tío Robert no seleccionó mi chiste, pero lo diré de nuevo. El chaparro parece una piña enana. Comparte marihuana para que esta mierda dé risa. Tu rutina está peor que cuatro señores contando chistes de papás. Así se vería Badía si le gustaran los hombres. Estamos seguros de que tu rutina estuvo en el lugar y momento equivocados porque le faltan partes. Ese, ahí está. No me sentía tan robado desde que gobernaba Duarte. Por tu culpa, Ciudad Juárez ya no es number one. Si tenías prohibido masturbarte, ¿por qué saliste con estas jaladas? Sácate a la verga, ipso facto. El chaparro viene disfrazado de pitufo dealer. ¡Qué ganas de ser tu prima! ¡Atentamente, el Cojo! Ángel saca chambas de novio malo en La Rosa de Guadalupe. Mala rutina, buen paquete. ¡Atentamente, un sobreviviente del cáncer! Uno, quién sabe cuál. ¡Qué cagado el Charles Manson de joven! A este Cristo sí me le hinco, atentamente el Cojo. Oigan, a mí no me gustó, güey.
A mí, ¿por de dónde verga sacaron tantos chistes? O sea, todavía diera risa, pero bueno. Ese chiste lo escribiste tú, güey. Dice atentamente el cojo, ¿no? Sí. Que vengan los de Leyendas Legendarias a hablar de cómo asesinaste el humor. ¿Dónde hay un cuerno de chivo cuando lo necesitas? El aplauso, por favor. Que sea el aplauso para Ángel y para el cojo feliz. ¡Así o más arriba! Vámonos con el último comediante. ¿Están preparados, Juárez, sí o no? ¿Están preparados, Juárez, sí o no? Vámonos con el último comediante. Reciban aquí en el escenario con un fuerte aplauso a Brian Espinosa. Ok, gracias. ¿Qué transa, mi gente? ¿Cómo están? Vamos a empezar con chistes cortitos y de católicos. A ver, ¿ustedes saben por qué el cojo feliz ya no quiere ir a la iglesia? Descubrió que Dios aprieta. Ustedes saben, gracias, gracias. ¿Ustedes saben a qué santo se encomiendan las mujeres católicas en sus días? San Gregorio. ¿Y cuál es el abrazo favorito de Jesucristo? El Diosito. Sí, sí. Y luego se abraza solo porque ese güey es Diosito, ¿no? ¿Cuál es el artista favorito del Rayo McQueen? El Carrín León. Yo soy Brian Espinosa y durante muchos años trabajé en televisión porque tenía este sueño estúpido de que trabajar ahí me iba a dar fama, prestigio, dinero, pura verga. Les ha pasado, ¿no? Ven un güey en televisión y dicen, ese güey va a ser millonario, pero pues no. Voy entrando en mi primer día, voy viendo el carrito de todos los demás, güey, puro pinche Datsun 99, con la defensa tumbada, con una calcomanía de Imperio Alfa en la parte de atrás. Para los que no saben qué es Imperio Alfa, pues eso era un grupo de Facebook de aquellos días, de puros fanáticos de Temach, pasándose packs, ¿no? Eso los hacía sentir hombres. Yo trabajé durante muchos años en el canal de las noticias y me quedé pensando en este eslogan tan creativo y decía, ¿por qué necesitamos una voz tan sexual para decir cosas como estás viendo anuncios de los milagros del ajo negro? Oh. Al terminar, otra vez las noticias. Ah, cómo me excitan las noticias. Y hay algo que me caga de los reporteros que dan las noticias, el uso de la palabra presuntamente. Ahí están enseñando un video en donde claramente se rafaguean a un cabrón de 5 tiros. Pues ya atraparon al tirador, presuntamente. Y dicen que la víctima se encuentra recuperándose en el IMSS de Las Torres, presuntamente. Oiga, señor reportero, pero ya salió el video con evidencia y hay 2 testigos que ya fueron a testificar, presuntamente, dije. Está el güey en el IMSS de Las Torres. ¿Cómo que presuntamente? Si ese güey fue, casi me mata. Está el cabrón en el Cerezo. ¿Cómo que presuntamente? Entonces no lo maté. ¿Me van a matar ahora a mí, cabrón? ¿Por qué hablarán siempre así estos cabrones? Ya me imagino una fiesta de puros reporteros, están ahí en la bolita. ¿Ya observaste? Está entrando a la casa habitación del sujeto conocido como Jorge. Un individuo con 6 botellas de alcohólico en vidrio. Es correcto, mi amigo, está entrando presuntamente a las 21:30.
Muchas gracias, volvemos al otro lado de la fiesta. Así me imagino que hablan en sus fiestas, nunca me invitaron los culeros. Tienen un lenguaje tan mamador, ahí están dando la nota. Entraron dos individuos del crimen organizado, miembros del crimen organizado, en el nosocomio. Se disfrazaron de enfermeros y se rafaguearon un cabrón. Nosocomio, hijo de tu puta madre, estamos en el siglo XVIII, ¿qué verga se llama hospital? En la carpeta asfáltica, pendejo, es la calle. Y ni está pavimentada. Y como que casa habitación es el cantón de tu compa el George, mamón. Y luego estos güeyes cuando están en la nota como que siempre se andan perdidos, ¿no? Dicen, bueno, pues aquí estamos, nos encontramos. ¿Cómo nos encontramos? Ah, sí, Soriana Las Torres. Si se pierden a cada rato, no, si se encuentran a cada rato, ¿por qué se pierden tanto estos pendejos? O sea, una vez había un reportero tan perdido, pero tan perdido, que terminó de presidente municipal. Un saludo a Armando Cavada. Sí, porque, o sea, ustedes tienen allá en el sur a Carmencita Salinas, a Cuauhtémoc Blanco, a luchadores. Aquí tenemos al güey que daba las noticias. De repente estábamos todos viendo el canal de las noticias, ahí estaba el, ¿no?, el canal de las noticias, y dice el cabrón, bueno, muchas gracias por tu mala nota, Varela. En otras noticias, ya no voy a dar las noticias. Voy a ser presidente, voten por mí, no sean cabrones. Pero pues bueno, estábamos rosteando estos pendejos, ¿no?, de los reporteros. Dicen cosas como, aquí tenemos toda la información, pero no es cierto, te ocultan cosas. Dicen, miren a este pobre viejito, lo violentaron, le partieron su madre, le dejaron un ojo morado, pobrecito. Su nombre es Alfredo Adame, aquí está su domicilio, su teléfono. Lo violentó esta familia que vamos a mantener el anonimato porque pobrecito CNDH, les vamos a poner unas barritas negras en los ojos. Sí, respeten al criminal. Pero ya vieron al pendejo de Adame, no mames, qué cagado. Dicen que agarraron una botella de vidrio y se la estrellaron en el hocico. Dicen que agarraron la otra pata del güey que andaba aquí enfrente y le dieron en otra pata. Dicen que la niña de la familia con sus deditos le picó el culo. Todo esto presuntamente. Eso sí que es algo difícil de creer. Dejé de trabajar en televisión y ahora llevo ya casi 4 años de comediante. Porque tenía este sueño estúpido de que me iba a dar fama, dinero, prestigio, pero pura verga. Reportando para Pur de Patos, yo fui Brian Espinosa. Que siga el aplauso para Brian. No, tráetelo. Oye, ya estamos para tu rosteada. ¿Estás Excelente. Preparado, sí o no? Listo. ¿Estás listo, sí o listo. No? ¿Estás dispuesto, sí o no? Sí. Sí, muy bien. Entonces que reciban sí, aquí en el escenario al tío Robert. Tampoco es imitar así. ¿Listo, Brian? ¿Cuántas embarazadas se van a subir hoy? Si entrenas bien a tu Tabo Morales, evoluciona en Brian Espinosa. No me sorprende que no te quieran en la pantalla chica. Porque estás gordo. Brian parece como si Mike Salazar y el tío Robert tuvieran un globo aerostático.
¿En qué se parece tu playera a Dios? En que las dos aprietan. Brian viene disfrazado de un güey que va a lavar su coche. Envejeció un chingo el primer comediante. ¿Cuánta gente que se la chaquetea llorando se va a subir hoy? Con tu rutina me dieron ganas de clavarme dos pinches cotonetes. El santo que debes visitar es el sanitario. Tu rutina está de la verga, preferimos las noticias. Brian es tan gordo que puede estar parado en México y su ombligo en El Paso, Texas. Brian tiene un pito presuntamente desaparecido. La neta sí estaba chida la maestra. No te preocupes, Brian, tu rutina dio risa, presuntamente. ¡Un aplauso para Brian, bandita! Y Ciudad Juárez ha sido un gran pinche público, ¡se maman! Así es. Nunca, nunca decepcionan, de verdad, son un gran público. Se sabe que han estado viniendo varios comediantes estas fechas, ¿verdad? Apenitas se alcanzó para que viniéramos a Pur de Patos, pero qué chido. Y un aplauso para toda la mesa de la logia. Tavo Morales, Chaparro Salazar, Juan Carlos Escalante. Gracias a todos los que formaron parte de este episodio. Se les quiere mucho. Regresamos el siguiente año, si ustedes nos lo permiten, con su preferencia. Nos vemos aquí el siguiente año. ¿Y con qué nos despedimos, tío Robert? ¿Cuál es el grito? ¡Que Dios te bendiga! Aquí son panistas, por eso les gusta decir que Dios te bendiga. Gracias, bandita, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en Pur de Patos. Eso es, ¿qué tal se puso Pur de Patos, Ciudad Juárez? Gracias por todo, nos vemos el siguiente año. Cuídense, sean felices. Buenas noches. Gracias, bandita.